que robaron el campo ofensivo. Otra vez ataca Vélez, pelota al área, venía buscando Prato y va sacando bien con golpe de cabeza, devolviendo ahora Cuero y va recuperando Vélez, que ataca. Va pelota para Ortega. Ortega la viene jugando al medio para Soñora. Soñora dominó, controló, tocó, levantó la cabeza, entrega hacia el medio, va para Orellano, tocó para Soñora, juega la puerta del área, va para Jansson. Jansson la cambió a la izquierda, viene para Ortega. Ortega engancha, pasó de largo, lateral, viene el centro, profundo contra el área, está el gol, tiró de media vuelta, tapó Ortega Rosé. ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol del equipo de Vélez! Para mí fue Soñora el que termina arrebatando y acertando el gol. Una jugada que había amenazado por la derecha el equipo de Vélez, sin embargo, el que aparece defendiendo por la izquierda es el jugador, para mí fue Soñora, el que termina decretando el tanto para el equipo argentino. Una estocada rápida por la banda izquierda, una pelota que la abrieron al sector zurdo y ahí apareció en la diagonal del jugador del equipo de Vélez. Un gran enganche de Ortega, notable, ¿no? Después la media vuelta, el tío rebotó y ahí apareció tocando la pelota hacia él con gran tranquilidad, una pasmosa tranquilidad para definir. El centro fue de Ortega, ahí tira el jugador del equipo argentino y fue Soñora el que termina decretando el gol. Primer remate fue de Jansson y después Soñora termina dejando decretado el gol. Está ganando Vélez 1-0, gran definición del jugador de Vélez Arfield. Gana Vélez en Argentina 1-0. Bueno, decíamos que estaba jugando en algunas peligrosas el equipo de Vélez, como en esta, una buena jugada de ataque por izquierda, ahora por la punta, derivó hacia el puntero izquierdo que con violento remate se le escapó la pelota a Roger y allí estaba el otro compañero que con tiro corto hace el primer gol, donde en los últimos minutos tenía mala pelota Vélez, no estaba desencontrando su fútbol del Club Nacional. Bueno, hizo el gol Vélez y está ganando por 1-0. Esto es fútbol, Copa Libertadores de América, con los dueños de la pelota, con los relatos de Germán Lecuadar, los comentarios de José Alberto Barreneche, a través de Facebook, en la radio con voz.hoy y en la web, y en la 89.5. ¡Viva el fútbol! Salió lesionado el colombiano Alex Castro, entró 3 al campo de juego con el número 19. Vamos a ver si 3 juega, porque 3 juega por derecha. Ocampo está jugando por la derecha, a ver si Ocampo se cambia a la izquierda y Treza pasa a la derecha, creo que será ese el cambio, Beto, ¿eh? Sí, por ahí es el cambio, no habrá inconveniente en Ocampo jugar por derecha, por izquierda, pero lógicamente que la posición ideal de Ocampo es por la derecha. Ya viene la pelota para Alfonso Treza, controló, sale de buen alto, tocó hacia atrás, Rodríguez le va a pegar, tiró, ahí está Gigliotti, viene, ¡gol! Nacional Gigliotti, una media vuelta fulminante, quiero ver la reiteración porque me pareció muy solo cuando tomó la pelota Gigliotti, esto lo va a verificar el VAR. Una buena maniobra de Alfonso Treza, la primera diagonal que arranca, está para mí habilitado Gigliotti, en la primera imagen apareció para rematar en la mitad del área, tomó la pelota, sacó un latigazo dejando sin asunto el arquero Gigliotti, termina empatando el partido. Bueno, querían que Gigliotti anotara, anotó en un momento importante en su tierra, en la Argentina. Empata el partido nacional, está el 1-1, anotó el Puma Gigliotti. Momento importante del partido para Nacional, lograr el empate a esta altura del mismo. Bueno, no fue una jugada, ¿no? Remató al arco el jugador Nacional y lo paró la pelota Gigliotti allí adentro del área porque no venía para él. Y terminó muy bien la jugada con un buen gol, pero no fue una jugada táctica, una jugada técnica de Nacional, sino que ya tuvo suerte en el remate porque fue hacia el bote, paró la pelota y de media vuelta la metió en el área. ¿Hay VAR para este partido? O sea, todos los partidos de la Libertadores hay VAR. Para mí esta era una jugada para lo mínimo revisarla. Sí, está lo mínimo muy... revisarla. Yo lo veo a Gigliotti, después la otra imagen me da, parece que no. Pero cuando remató estaba en la misma posición que el defensa, pero cuando recibió la pelota, para mí que estaba dudoso. Para mí lo mínimo tenía que ser revisable, ¿no? Y lo mínimo tenía que revisarla. Y después la jugada de la expulsión, yo creo que también. Pero hasta ahora el VAR no ha actuado, ¿eh? En ninguna de las situaciones que tuvo el partido. No sé si existe el VAR en el estadio, ¿no? No sé, sinceramente. Bueno, todos los partidos de Libertadores son con VAR. Pero la Copa Libertadores tiene que tener VAR, pero acá el fútbol uruguayo pasan de todo. Vendrá la pelota fuera del campo de juego. Mañana estaremos con Cerro Porteño Peñarol. Ahí está la imagen
del número 9 Sánchez, que entró por Lucas Prato, que estaba haciendo para mí un gran partido. La pelota enviada a la punta, va atención para el pique largo, picaba, buscaba Osorio, no puede llegar, marcó y devolvió sacando potentemente la pelota del fondo nacional, viene para Brian Ocampo, Ocampo la viene entregando para Felipe Carvalho, lo cambió de frente, la cambiaron de derecha a izquierda, pelota para Zavala, Zavala que la viene jugando profunda, atención, va para Brian Ocampo, le quedó Zavala, Zavala con el centro, ahí está, llegó y ¡gol! ¡Gol! De Nacional Gigliotti. Gigliotti, el argentino, apareció por la mitad del área. Una pelota que la movió notablemente Nacional. Del medio a la punta derecha, de derecha a izquierda, un cambio de frente largo, vino para Zavala, la cambiaron a la zurda, venía buscando la puerta Zavala, la entregó profunda, el centro metió magníficamente y después el golpe de cabeza de Gigliotti, un gol de centro delantero, se metió entre los defensas, cabeció muy bien abajo contra un palo inatajable para Hoyo, magnífica definición de Gigliotti que no venía anotando goles, bueno, vaya si aparece el momento importante para el tricolor. Por Copa Libertadores y en Argentina, en su tierra, anota dos tantos Gigliotti, Nacional da vuelta el partido, le gana Vélez, 2-1, dos goles de Manuel Gigliotti al Puma. Bueno, decíamos que Nacional estaba jugando bien, que estaba haciendo de los mejores partidos que no lo había visto en el campeonato uruguayo, buena jugada derecha, de izquierda, el centro, gran cabezazo, buen gol de Nacional y está ganando por 2-1. Esto es fútbol, Copa Libertadores de América, con los dueños de la pelota, con los relatos de Germán Lecuadar y los comentarios de José Alberto Barreneche, y la 89.5 Viva FM y la radio con voz.uy en Facebook y en la web. Ganamos por goleada en todas las canchas.